Momentos de angustia y desolación vivió una familia en el municipio de Yondó al conocer la muerte de Juan José Amaya Molina, de 18 años de edad, quien decidió cruzar el Darién por el sueño americano y encontró la muerte en México. Así lo confirma su tía. Pues él vivía acá en Yondó. Se fue a visitar a su papá en Bogotá y se comunicó allá en Bogotá, se comunicó con unos amigos que viven en Medellín. Y esos amigos lo convidaron para Estados Unidos. Él se vino de Bogotá a Medellín y de ahí de Medellín salió con dos amigos para Estados Unidos. Usando el Darién, todo bien, pero entrando a México, Tapachula, quedó ahí. Continúa su tía el relato contando que al llegar a México, el joven de 18 años no tuvo dinero para cruzar a Estados Unidos, razón por la cual quedó en territorio mexicano. Durante algunos días el joven se reportó a su madre y de un momento a otro dejó de hacerlo. Pues en México sus amigos siguieron porque ellos pues sí tenían los recursos, pero él no, él se quedó como trabajando como para hacer el dinero para poder cruzar. Pues ahí un día se fue a trabajar y más nunca regresó, y cuando lo encontraron fue ya muerto, que lo habían secuestrado. Y cuando nos avisaron ya, o sea, cuando nosotros nos dimos de cuenta, porque él todos los días le escribía a la mamá: mamá, yo estoy bien, mamá, yo estoy bien aquí, mi Dios me está ayudando, no se preocupe que yo voy a estar bien, yo voy a salir de esto. Y a su mamá le pareció extraño de que ya tenía días que no le respondía los mensajes ni la llamaba. Y se nos dio la curiosidad de que entre toda la familia compartiéramos la foto de él, porque no sabíamos nada de él. Ya mi hermana tenía ya 15 días que no sabía nada de él. Su cuerpo permanece en una morgue de Tapachula, en México, y piden ayuda para poder repatriar el cuerpo hasta Colombia para darle sepultura en Yondó. Necesitamos de corazones, personas con corazones que nos puedan ayudar, que nos colaboren para poder hacer el traslado del cuerpo de él hasta acá, porque ya no nos da más tiempo. Ya él tiene 20 días en la morgue y nosotros no sabíamos nada para repatriar el cuerpo para acá, para Yondó. Si usted desea colaborarle a esta familia para lograr repatriar el cuerpo sin vida de este joven, puede hacer sus donaciones en el 311-252-9157.